El conocimiento lo tomé por las redes sociales. También me llama la atención lo que dicen ahí unos medios, que no había ningún policía. Ustedes fíjense, no es que quiera defender al personal policial, no, muy por el contrario, quiero ser justo. Ahí sobre calle Italia permanentemente está un patrullero. Sí, sí, sí. Entonces me llama la atención que tan próximo al cementerio del Salvador no hayan podido acudir a ese patrullero que estaba en el lugar. Si dicen que vino desde Ruta 9, seguramente habrá descendido... Se llevó... La cultura, le vemos todo lo que tiene que transitar para llegar justamente a ese lugar. También necesitamos que nos ayude toda la sociedad. Cuando ven una persona en estas condiciones, que a juicio de los chicos o de los jóvenes que iban atrás, estaba en estado de ebriedad, inmediatamente hay que llamar al 911. A partir del 21 de diciembre, hablando ya de penas más duras, una alcoholemia puede costar hasta 42 mil pesos.